Buenos días, pues yo emocionada de estar con ustedes como cada miércoles y estoy hasta nerviosa, estoy feliz, contenta porque tengo a todo un señor teatro. Tenemos como invitado especial a Fred Roldán. Señor, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. Hola, buen día. Muchas gracias, muy, muy, muy contento de estar con ustedes. Hola, aquí estoy. Aquí estamos, es que estamos donde nuestro camarógrafo Atsa nos diga dónde estamos. Aquí, Aquí. ahí En estoy. este estamos, ok. Perfecto. Pues ya habíamos tenido como invitado, de hecho mi padrino fue Fred Sandoval, Así es. vino de Renfield, entonces también fue una emoción muy grande y levantó mucho rating, lindísimo. Entonces, bueno, aquí tenemos todavía más cosas que platicar con los Roldán, porque para empezar, tienen su centro, su teatro, ahí viven, ahí comen, ahí Todo, ensayan, ahí todo. todo. Cuéntenos, señor, un poquito del centro. Mira, el Centro Cultural Roldán Sandoval surge a partir de que su servidor y amigo Fred Roldán, de llevar tantos años haciendo teatro, decido hacer un espacio para mí mismo porque siempre rentaba teatros. Estuve en todos los teatros de la República Mexicana, en todos los teatros del DF, hasta que dije, oye, ya pago, pago y pago rentas, quiero un teatro para mí. Entonces convierto mi casa en el Centro Cultural Roldán Sandoval. ¿Por qué Roldán Sandoval? Por los dueños. La primera actriz Lupita Sandoval y su servidor Fred Roldán, compramos una casa que la vivimos y de repente la hicimos teatro y estamos a punto de cumplir 15 años en nuestro propio teatro haciendo teatro, que eso es maravilloso. El centro cultural se dedica a que la gente vaya al teatro porque hay teatro mañana, tarde y noche. Y a precios súper económicos, que eso es bien importante porque tengo una preocupación muy importante. ¿Cuál? Que la gente que piense en palabra teatro diga, uy, me va a costar mucho dinero, es que somos tantos de familia, es que no voy a poder ir. No. Aquí hemos bajado los costos haciendo muy buenas producciones, cantando en vivo y haciendo teatro a todos los niveles. Eso es muy importante. ¿Sabe qué es lo que usa? Me ha tocado ver varias, algunas de las obras. La imaginación, cosa que ahorita muchos así como que lo ven de distinto enfoque, pero con la imaginación están las mejores escenografías. Con la imaginación están los mejores vestuarios. Si usted lo ha logrado, lo ha conseguido. Imaginación e iluminación, que también es parte de la Sí, imaginación. yo creo que sí. Sí, mira, en este momento vengo a invitarlos a una obra preciosa que estreno ya este sábado 3 de diciembre. Voy a estar 3 semanitas. Vayan a verme porque es un cuento de los que se ponen muy pocas veces en el mundo. En este momento nos estamos uniendo Nueva El York, proceso de este... Londres y por supuesto México a hacer un cuento de Navidad. El famoso viejito Scrooge, el villano de las Navidades que una noche se le aparecen los tres fantasmas de las Navidades pasadas, presentes y venideras. Y vienen a conquistarlo para que sea un hombre bueno, sabio, inteligente, que no sea tan avaro, que dé amor. Y la obra es preciosa, la estoy haciendo con 18 actores, estoy trabajando al lado de una gente que quiero muchísimo, que es mi asistente, el señor Michel Alcalá, que por ahí anda. Señor Alcalá, ¿me Michelle. está escuchando? Véngase para acá. ¿Que me quiere ver nada más? ¿No quiere venirse aquí a sentar, señor Alcalá? Ah, que dicen que es muy penoso. Y estamos haciendo un cuento de Navidad. Ojo, cuando la palabra dice un cuento de Navidad, luego la gente puede pensar que es que es teatro para niños. No, es teatro familiar, teatro de muy buena calidad. Estamos cantando en vivo, somos 18 actores y estrenamos este sábado 3 de diciembre, 3 semanas nada más. Sábados y domingos a las 11:30 y a la 1 y cuarto. Y les traigo un regalazo. Ay, a ver, a ver. ¡Ey! Nos adelanta el regalo de Sí, Navidad. Sí, porque sí, luego la sí, gente, sí, luego la gente dice, ay, ¿cuánto cuesta? Ya sí. sé que me están diciendo cuánto cuesta. Espérenme tantito, ahí va lo bueno. Ojo, ¿eh? El boleto en taquilla va a costar 150 pesos es lo que cuesta. Pero me está diciendo mi asistente que no quiere salir ante las cámaras, que toda la gente que me escriba a mi correo va a recibir no un 50% de descuento, sino mucho menos. Ojo,
toda la gente que quiera irme a ver a un cuento de Navidad, 3 semanas. Empezamos este 3 de diciembre, son 3 semanas, a partir de este 3 de diciembre, sábado y domingo, 11:30 y 1:15. Boleto en taquilla, 150 pesos. Toda la gente que me escriba a mi correo electrónico, que diga, señor Roldán, yo quiero ir, deja su nombre y cuántos boletos necesita. Y de 150 pesos a 50 pesos, niño o adulto. Los boletos que quiera. Oigan, ya, 50 pesos el teatro. Sí, ya que no vayan, no se, que ya, no lo aprovechen, ya. Sí. ¿No? Sí, luego dicen, es que es muy caro el teatro. Bueno, ya se los dije, es musical. Mi correo electrónico, ahí les va. fredroldan@prodigy.net.mx. Está saliendo en pantalla. ¿Está saliendo en pantalla? Está saliendo en pantalla. Ah, qué bueno. fredroldan@prodigy.net.mx. Muy sencillo, me escriben y dicen, señor Roldán, quiero tantos boletos, y mi asistente inmediatamente, así, tiqui, 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 les contesta, el tiqui, 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 en la computadora, les manda su correo de confirmación, les pregunta qué función quieren, llegan ustedes a muy buena hora y me van a ver muy deschavetado, porque hago un viejito neurótico, amargado, juguetón. Scrooge. Scrooge, el famoso viejito avaro de las Navidades, pero en estas épocas yo creo que es una obra que nos va muy bien a nuestro México, porque vivimos en un país con tantas cosas. Entonces, hay que poner una sonrisa, no hay que ser tan amargados, hay que sonreír. Imagínense, caigo en una familia donde mi asistente es muy pobre, y yo pago bien poquito y tiene un niño enfermo de una piernita, sí, que sí. Si no se cura el niño. Entonces es un mensaje bellísimo navideño, cantamos en vivo, las canciones son originales y 18 actores. ¿Van a sacar dirección? ¿Disco? Sí, claro, también, ya está grabado. Me han preguntado también de Drácula y yo les he dicho, Drácula termina hoy. Hoy es el último día de Drácula, es el día, entonces miren, aprovechen. Hoy de es verdad. El último día de Drácula. Increíble, también da miedo, llega un momento en que no saben por dónde van a salir los actores, el vestuario que Fred Sandoval lo hace increíble, le sale espuma por la boca, enloquece realmente, sí, en escena, porque es un personaje creado para él. Él es Renfield, lo escribe Fred Roldán para Fred Sandoval, entonces no se lo pueden perder. Ya tenemos conexiones, comentarios de la secundaria 13. ¡Pinocho! Sigo con Pinocho. Bueno, ahorita he terminado Pinocho, lo terminé esta semana para hacer 3 semanas un cuento de Navidad, y el año que entra, 2012, regreso con Pinocho. Ahorita nada más voy a hacer cuento de Navidad. Me estoy dedicado en cuerpo y alma a Fred Roldán a hacer un cuento de Navidad, esta famosa historia musical, ya está grabado el disco. Ya nos los entregaron, quedó precioso y estamos con los ensayos, mira. Sí, que lo desmañané, pero con todo el gusto de estar aquí en comunidad de secundarias técnicas, eso, ni dudarlo. Gracias. De la secundaria 80, qué agradable. Secundaria 31, hola Fred. Hola. Secundaria 13, sí, felicitamos al señor Roldán, magnífico. Gracias. Actor de teatro. Secundaria 78, es un gran hombre. Muchas secundaria gracias. 31, recibe un caluroso saludo por parte de la comunidad. Secundaria 31, eres un magnífico actor. Secundaria 50, todo rinde sus frutos. Gina, sería un gran honor conocerlo. Vayan al teatro, porque eso es lo que tienen también ellos, que ellos conviven con el público. No crean que en el intermedio se van a los camerinos y a tomarse el refresco. No, para nada. Se quedan conviviendo con el público. ¿Y Fred hace un pay de limón? Lo sigo haciendo. Riquísimo, riquísimo. Entonces, para que los niños, cuando son obras infantiles, los niños les reciben, creo que también juguetes, ¿no? Una sí, claro. Cosa así. ¿No? Les firman autógrafos, se toman fotos, todo. Hacemos todo, de todo. Y para la gente que no sabe en dónde estamos, cómo llegar al teatro, es muy fácil. La dirección es José Martí 280 en la Colonia Escandón. Muy fácil. A media cuadra de Insurgentes, Viaducto y el Hospital de México. Si tienen alguna duda, obviamente al escribir a mi correo electrónico les dirán cómo llegar. fredroldan@prodigy.net.mx.
Si quieren entrar a mi página de internet, pueden ver todas las fotografías, todo lo que este loco realizador de teatro hace. Mi página en internet es www.fredroldan.com y hoy vamos a estar contestando todos los correos. Así que ustedes manden todos los correos que quieran, que nosotros no dormiremos, pero los contestaremos hoy mismo. Y pues muy contento. Ya a punto de empezar el 1 de diciembre. Sí, con la emoción, los nervios. Que se nos va este mes rapidísimo para entrar a un año mejor. Y ya lo dijimos, nada más va a durar 3 semanas, así que esta sí nos tenemos que apurar a ver. Entonces, sí, porque esta obra no regresa. Un cuento sí, de Navidad. Sí, esa ya no por semanas. Temporada. Es una temporadita, son tres semanitas, entonces vale mucho la pena. Escríbame su correo si usted quiere ir al teatro con su familia, los boletos que quiera, porque luego le dicen, ay, ¿cuántos puedes pedir? Los que quiera. Oiga, señor Roldán, me interesan 4 boletos. Yo le confirmo, 4 boletos, esas son las funciones. Usted llega a taquilla y ahí paga. Ahí nada más. Nada más se le va a dar una clave, obviamente, para que sepan que ustedes claro. Van con un descuento especial y con una entrada preferencial. Porque luego la gente dice, bueno, y si pagamos menos, pues nos van a sentar ¿en dónde? En donde quieras, mi amor. Mi casa es tu casa. Tú llegas a buena hora, el primer lugar es para ti. Más llamaditas, Dalia García, es una entrañable amiga ella que siempre nos sigue. Dalia, 1000 besos. Gracias. Encantada de conocerlo, se va a meter a la página, también va a ir a este cuento de Navidad. Gracias. Dalia, un abrazote. Nos vemos allá. Lulú, que entre Michelle. Michelle. Ay, Michelle, no quiere. Ahí viene Michelle. Ay, va a hablar. Yeah. Mi asistente. Quiero que sepan una cosa bien importante. El señor Alcalá trabaja conmigo. Aparte de ser mi asistente, es mi empleado, es Bob Cratchit. Y yo soy su jefe en la vida real. Y nos damos unos agarrones maravillosos. Señor Alcalá, le dejo su micrófono para que hable, porque yo estoy muy malo. Bienvenido, Michelle. Gracias, muchas gracias, Joy. Pues encantado de estar acá. Encantado de estar acá con Joy, que nos da la oportunidad de promover cultura, que es lo más importante. Y sí, como lo comenta Fred, trabajamos juntos mucho tiempo, así es que hay que estarnos soportando mucho tiempo y queriéndonos mucho, porque la verdad es que hay que querernos mucho. Es mucho trabajo, yo les digo al aire, ayer eran las 11 y yo hablándote por teléfono. Eran las 11, teníamos ensayo, han sido semanas de ensayo desde las prácticamente que 12 del día más o menos. Ayer terminamos a la 1 de la mañana de ensayar. Hoy a la 1 de la mañana terminamos y pues ni modo, hay que darle y todo por el hecho de hacer teatro, que es lo importante para nosotros, ¿no? Más llamaditas, Lluvia, con este frío y un café disfrutamos de esta rica charla tan amena con un personaje tan importante. Muchas gracias, muy gentil. Saludos de la secundaria 80, de la secundaria 13, de la secundaria 99, hola, secundaria 99. Fred y su hijo son geniales, de la secundaria 111, nos hace recordar tiempos de nuestra niñez, secundaria 22, gran actor y hombre increíble. Lulú, que nos invite pay de limón, es que de verdad está riquísimo, de verdad. Ya aquí todos estamos. Secundaria 3, ven a visitar Tepito, la secundaria de José Vasconcelos, y queden la receta del pay. ¿Cómo no? Muy fácil. Secundaria 58, me inclino ante tan distinguido actor. Uy, me han hecho el día. Miren, ha sido un día muy complicado el día de hoy, como lo está diciendo mi asistente, señor Alcalá. Acabamos prácticamente 1 de la mañana de ensayar, me fui acostando 3 de la mañana, véanme cómo estoy por tantos ensayos, hoy cierro con Drácula, el sábado estrenamos el cuento de Navidad, pero estar aquí y que me digan esas cosas, ay, sanan mi alma y sanan mi cuerpo, yo les agradezco mucho, es de las cosas que vale la pena estar ante ustedes y Y yo les agradezco mucho. Y de hecho lo están invitando, ven a la secundaria técnica 42, lo están invitando. Mándenme un correo electrónico y yo voy y hasta les doy una conferencia con todo el amor del mundo. Claro que sí. Donde se llame a Fred Roldán, mi asistente me lleva. Miren cómo estoy, ¿no?
me dijo, señor Roldán, levántese y báñese. ¡Ay, no! Me subió al carro, me dio un café y yo venía así, mira. Michel, todólogo, ya no sé qué nombre decirte, asistente, actor, encargado del teatro, todo. ¿Qué tan difícil es esta vida con Fred Roldán? ¿Qué tan divertida? Cuenta. Mira, yo creo que difícil no. Difícil no porque he tenido la fortuna de trabajar con este personaje, este hombre tan, tan maravilloso, tan gran amigo. Y la verdad es que es muy divertido. Es de verdad fascinante estar en ese mundo que crea Fred Roldán. Estar en las promociones, estar en las entrevistas, estar en el radio, verlo actuar, ¿no? Constantemente estás creciendo con él, estás aprendiendo de él, y eso es bien importante, ¿no? Y a mí me encanta muchísimo mi trabajo, y es en parte gracias a él, al hecho de que todas las mañanas lo ves levantarse tempranísimo y trabajar, promover su trabajo, la gente que lo quiere, el público que lo sigue. Para mí de verdad eso me llena muchísimo. Y aparte que yo llegué con él a los 22 años. Hace y 50. y que una persona de su talla, con una empresa ya establecida, te dé la confianza a un chavito de 22 años, pues sí implica gran responsabilidad, ¿no? Entonces para mí es de verdad muy, muy divertido. Y la libertad que da Fred de crecer, de decir vamos para arriba, ¿qué necesitamos? ¿No? Entonces, de verdad que a mí, yo amo mi trabajo. Amo mi trabajo. Y si tengo que ser todólogo, seré todólogo. Y se hace con gusto. Cuando uno está a gusto, ¿cómo va? Hasta del cielo le caen rosas. No me acuerdo cómo dice. Cuando uno ama su trabajo, hace las cosas. Mira, yo recuerdo que hace rato, porque no te puedo decir anoche, hace rato yo estaba acostado con los ojos así que se me volteaban entre cortándome la gripa para poder cantar mejor y todo, y yo volteé a ver la computadora y Michelle estaba acabando publicidad que me tenía que entregar para hoy. Al rato tendremos una junta para checar cómo viene la publicidad del año que entra, o sea, fíjate nada más, apenas estamos cerrando este, y es un señor que yo respeto muchísimo. Porque ama su trabajo. Y cuando uno ama lo que hace, la vida es mucho más fácil. Lo demás ya cae del cielo. Exactamente. Tenemos más llamaditas de la secundaria 80. Pueden repetir la dirección del teatro. Muy fácil. José Martí 280, en la colonia Escandón. A una cuadra de Insurgentes, Viaducto y Hospital de México. Miren, ahorita vienen siendo ¿qué horas de la mañana? Son las 11, las 11 y 10. Las 11, ¿no? A partir de las 12 del día, yo ya estoy en la oficina y cualquier cosa estaré contestando teléfono. Doy el teléfono del teatro, 52-73-76-31. A partir de las 12 del día, voy a estar contestando todas las llamadas. 52-73-76-31. Y todos los correos electrónicos que nos lleguen el día de hoy, ya los pueden empezar a mandar, que sí quiero boletos, que me interesa, qué dudas, Michelle las va a contestar hoy mismo. No se va a su casa si no contesta. Sí, está castigado, está castigado. Michelle de Lulú. Gracias. Sí. De la secundaria 3, Tepito los quiere conocer en persona. Los seguiremos, claro que sí. Ustedes nada más, de verdad, manden correo porque sí son gente muy cálida, son gente que se acercan mucho al público. Jamás he encontrado personas, nunca he encontrado personas así. De verdad, es un gusto, por eso este espacio es de ustedes, insisto. Saludos de la secundaria 84, saludos del ingeniero Juan Ramón Brillanti, el director. Muchas gracias, muy gentil. De la secundaria 22, muy buen teatro, secundaria 98, repetir los horarios de las funciones. ¿Cómo no? A ver, Michelle, da las fechas, vamos a dar las fechas en que nos presentamos, porque son 3 semanas y los horarios. Son 3 semanas, 3, 4, 10, 11... y 17 y 18 de diciembre,
esos sábados y domingos, 11:30 y 1:15 de la tarde. Bien importante, sábados y domingos durante 3 semanas, del 3 al 18 de diciembre. Sábados y domingos, 11:30 y 1:15 de la tarde. Ok, siguen llegando más saludos, más felicitaciones, más invitaciones para escuelas. De verdad, escríbanle. Si nos escriben, vamos, porque luego la gente está ávida. Somos una compañía de teatro que la gente no lo sabe. A veces es muy difícil que ustedes vayan a nosotros, pero nosotros podemos ir a ustedes. Sí, monólogos, tengo teatro, tengo muchas cosas que ofrecer, conferencias donde la gente, los muchachos, necesitan preguntar y saber todo lo que es esto, porque todos llevamos un artista dentro de nosotros, y en este momento México tiene que ser más sensible, más amoroso, porque viene una época de cambio maravillosa, el 2012, que es el año de despuntar, de amar, de dar, de perdonarnos y perdonar, para que esto, esta nación que es tan rica, ¿crees que es el momento? Les digo, es que de verdad se siente cálido, se siente la buena vibra de Fred Roldán, me emociona, me contagia a mí también. Muchas gracias, de todo esto. Te agradezco tu gentileza. Es increíble, ustedes a través de la computadora, a través del internet lo estarán sintiendo, yo estoy como Los Ángeles, así que tienen su halo qué linda, gracias. Sí. Bueno, mis ángeles están conmigo, soy ¿se dice angeólogo? Angeólogo. Sí, me dedico mucho a Los Ángeles. La gente que no sabe, soy muy espiritual, soy metafísico. No hablo de religión ni política porque uno nunca llega a un acuerdo así. Exactamente. Pero sí, soy un ser rodeado de luz, de ángeles, y lo que más quiero es mandarles a mis ángeles, a toda la gente que nos está viendo, y decirles, hay que poner una sonrisa. De eso se trata un cuento de Navidad. Hay que sonreír ante la vida, porque todas las mañanas es un reto, pero con una sonrisa y con un señor Scrooge como yo, se la van a pasar bombas. Así que escríbanos, por favor. Vamos a contestar todos los correos electrónicos el día de hoy. Fredroldán@prodigy.net.mx. A partir de las 12 del día estaré yo ya en mi oficina contestando teléfono 52737631. Mi asistente, el señor Michel Alcalá, va a contestar todos los mensajes. No sé cómo le vas a hacer, pero ese es tu problema, yo estoy muy dañado. Chao, bye. Pues yo le agradezco, señor, la visita. Esta entrevista fue para un cuento de Navidad. Así pero es. Todavía en enero tenemos más trabajo. Uy, entonces vienen más entrevistas, sorpresa. Viene una sorpresa. Claro. Tenemos Fred Roldán aquí para mucho rato, de verdad. Fue un gusto, Michelle, muchas gracias. De verdad. Gracias por increíbles la invitación. Y para todas las fechas, mientras haya boletos, para todas las fechas. Sí, es bien importante decirles que, ojo, no estamos hablando de un teatro enorme, mi teatro es dentro de mi casa, o sea, ustedes están yendo a mi casa a ver al señor Fred Roldán. Entonces tengo 100 localidades, que es lo que es el teatro. Si ustedes se sientan en primera fila, están a medio metro mío. Si ustedes se sienten en última fila, es primera fila de un teatro normal. Entonces, nada más tengo 100 localidades y estoy 3 semanas. Por eso estoy diciendo, los boletos que quieran. Ay, es que yo ya los quiero comprar. Pues láncense al teatro y ya los pueden comprar a partir del día de hoy al precio que les estoy dando. Ojo, si ustedes llegan a taquilla y dicen, quiero 4 boletos, les van a decir, cuestan 150 cada uno. Si usted manda el correo electrónico, es mucho más fácil porque ya usted ya está registrado con su correo, con su nombre, para comprar los que quiera, de sus amigos, de sus vecinos, de la familia, a 50 pesos cada boleto. Ojo, no les damos el precio a cualquiera. Así que aprovechen, esto es únicamente para la gente que nos está viendo en este momento. El día de hoy nada más recibimos mensajes. Mañana ya no. ¿Por qué? Porque es muy complicado. Ya estamos a punto de estrenar. Estamos vueltos locos, 18 actores. Y miren de cómo estoy de la voz.
estoy malo, malo y amargado, óiganme, no. Bueno, ya, primero C de la secundaria 113, un saludo, claro. Gracias. Que sí. Y pues bueno, esperamos en enero también para la sorpresa que tenemos, la nueva obra. Tenemos, siempre me apunto, o sea, claro, siempre estoy ahí metida. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Les mando un saludo, un beso, de verdad, me emocionan los miércoles porque estoy con ustedes. Ya me voy porque mi productora ya me está corriendo. Un besote, nos vemos, hasta luego. Deja este, vete, ve aprendiendo. Chao.